Espero que el frío gris que tanto detestás no altere tu siempre positivo humor. El casamiento, como verás en las fotos, fue muy concurrido. Todo Buenos Aires allí, hasta el piloto Lafayette estuvo y se llevó toda la atención, cosa que disgustó mucho a Franco. Llegó junto a otro piloto, un tal Saint-Exupéry. Vuelan a Mendoza y a Chile llevando correo cruzando la cordillera. Mi querido Juan, yo sé que vos lo sabés, pero no voy a ir a Londres a encontrarte. He decidido prepararme y dar los exámenes para obtener el brevet de piloto. Es la tercera vez que lo intento. Es lo que necesito. Quiero ser piloto, quiero volar. Y voy a volar. No te aflijas por no aprobar, Merceditas. ¿Para quién es tu título? Sí, ¿para quién? Para nosotras no es. Para mi padre. El mío era para mi prometido. Dice que quiere casarse con una mujer independiente y profesional. Eso está bien. 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 Todos se casan con una ama de casa y yo me enamoro del único que quiere casarse con una mujer independiente y profesional. Antes de ser independiente, te juro que me muero. Sí, este no es el examen que me interesa. Los resultados de mañana son los que realmente me interesan. Pero dice felicitaciones. A mí nunca me felicitaron por nada. Bueno, mejor. Si se va a querer casar mal. Ana aprobó. Con felicitaciones. Le corresponde el regalo que le dejó mi madre. Me lo reclamó. ¿Cómo es que Ana sigue con ese asunto de los malditos aviones? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Para cómo me vengo a enterar en el casamiento de su hermana? ¿Acaso no te pedí que hablaras con Franco? Es que no puedes hacer nada bien, carajo. Esas son las ideas de tu madre. Filmaciones, aviones. Claro. Y la chica se va a quedar sola. Arreglando esos motores llenos de grasa. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Mi hija se va a casar y no va a dar nietos como su hermana. Que te quede claro. ¿Y eso? Del picaflor, del ingeniero Aldado. Me lo ha dejado para que le haga el mantenimiento. Creo que están los resultados. ¡Franco! Serí sobresaliente en mecánica. ¿Me quieres decir qué carajo significa sobresaliente en mecánica? Señorita piloto, ya te pongo una ganas. ¡No me toques nunca más! ¿Quién fue? ¿Quién fue, Franco? Soltame, Ana, por favor. ¡Soltame! Tu padre, ¿quién si no? No te va a dejar volar nunca.
¡Sos una mierda de tipo! ¡Una mierda! ¿Dónde se habrá metido esta chica? ¡Ana, por Dios! Tu hermana vino a despedirse. ¿Te sentás? ¿Qué tengo que hacer para que me den el brevet? Apruebo los exámenes, los vuelos, las prácticas, todo. ¿Cuándo se va a dar cuenta que volar me hace feliz? ¿A quién le hago daño? ¿Te dedicas de embromar con eso de volar? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Ahora vas, te la vas, te sentás acá y hablamos sobre tu casamiento. No. No me voy a casar. ¿Por qué, Ana? Porque no estoy enamorada. Y porque no soy virgen. ¡Papá! ¡Cosa de porquería! ¡Caminá! ¡Caminá! ¿Qué estás haciendo, mocosa egoísta? ¿A mí sí me gritás? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Querés arruinar a toda tu familia? ¿Familia? Esto no es una familia, mamá, esto es un corral. ¡Corral! Te dimos todo lo que tenés, tu educación, todo malagradecida. Toda mi vida me hicieron estudiar órgano y de tubo. Eso no se le hace a una niña. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo podés hacerle algo así a tu padre? ¿Y lo que vos le has hecho a mi padre? Si es que realmente es mi padre. Te vas ahora mismo y para siempre de esta casa. ¿Me escuchaste? ¡No me oís! ¡Soy la vergüenza de esta familia! Primero me vas a dar lo que me corresponde. Fue el deseo de la abuela. ¿Qué pasa con papá, Ana? Papá es tu papá. Ana, por favor. ¿Qué decís? ¿Mamá con otro hombre? Mamá estaba enamorada de otro hombre. Se casó con tu papá embarazada de mí. Me lo contó la abuela. ¿Esa vez que se emborrachó? Sí, esa vez. Cuando le dijo mamá sola y a mí, me dijo, niña, te vas a casar joven y vas a ser muy infeliz. Era brava la abuela. ¿Quién es tu papá? ¿Seguir siendo mi hermana? Claro, tú. Mi hermana grandota, que siempre me defendió y ahora se va. Te quiero, pelito rojo. Eso sí, alégrate por mí. Papá no te lo quería dar. Tu papá. ¿Qué pasó? Me vas a venir el avión. Tengo plata. Y no te lo estoy preguntando. Me dijiste que me ayudarías. No. ¿Vos me ves la cara? ¿Te das cuenta que no me importa nada? Mariana, no jodas. Me vas a vender el avión. No te voy a vender mi avión. Tengo otro. Está afuera. ¿Lo picaflor? Pero sí no es tuyo. Ya casi lo es. Mira, Ana, el avión está afuera, ya lo conoces. O lo tomás o te jodés.
No me dejes sola, abuelita. Gracias por la plata. Alimento balanceado, mejora el plumaje, estimula el canto. Recuerde, no solo de alpiste vive el canario, su canario necesita alimento. ¡Pip! Para canario. Oh, gracias. ¿Acá llueve mucho?
Sí, vienen grandes lluvias. Lo dice la radio, ¿eh? Así que la señorina viene a buscar el trabajo como mecánica de avión en Simbrever, ¿eh? ¿Tú me conoces? ¿Usted a mí? No, pero sabe muchas cosas mías. Antes no sabía nada. Ahora sé que no tiene brevet. Es seguro que el avión ese en el que anda está robado, ¿eh? Hay que estar muy pacho para llegar acá. Chiflado. Ay, Ana, esto es una locura. No, no. ¿Puedo preguntar cómo consiste el avión? Ecofemia. Buenas. Vinito para ley.
Ando buscando un avión. Esos que vuelan. Uno negro. Adentro venía una chica, jovencita. Deben andar por acá. ¿Tiene un paraguas? La radio esa sí, que viene... Sí, sí, la radio. Hace una semana que vienen diciendo que va a haber tormenta. ¿Usted la vio? Yo nunca vi una tormenta. No. Pregunto si vio la chica. Por acá estuvo un muchacho que dice que vino volando en un avión de esos que vuelan. Muchacho era, y no era negro. Le digo que estoy buscando una mujer. A una mujer estoy buscando, una mujer. ¿Era mecánica oficial? ¿O no era nueva mecánica oficial? ¿Quién le ofrezco? ¿Un paraguas o una copa de vino? No. Solo quiero combustible y aceite para mi avión. Ah, ¿te me trata? Sí, mucho. ¿Es verdad que va a llover tanto? Ah, no sé. Lo dice la radio, y si lo dice la radio, yo no le discuto. Vino. Sí, vino. ¿Y su acento? Italiano. Vino para la señorina, una quiebra para mí. Italia. Sono uno ingegnere di Milano, Italia. Hace 7 anni venimos con mi sposa a vivere all'Argentina, a installare le antenne per le radio in i pueblos. Nos gustó la montagna. Queríamos aire, tranquillità, paz, campo. E non venimos a vivere acá. ¿Y su esposa?
¿Me vas a ayudar a limpiar esta arena? Sí, se llama tierra. ¿Tierra? Sí, no, tierra. Tierra. ¿Vos aprendiste a volar para perseguir a tu novio? ¿Quién te dijo eso? Yo te vi, porque el señor lindo venía en un avión y vos venías en otro. Y entonces la señora de la panadería me dijo que el señor lindo era un asqueroso, porque dormía con otro señor. Y entonces... Te voy a matar a muerte. Sí, están acá. Sí. Usted me dijo que eran 500 kilómetros. Pero tardé 3 días en llegar. Señor Matamoros, lo que usted me pide es muy difícil. No. No, con eso no va a alcanzar. Acá la gente es muy lerda, todo tarda mucho. Imagínese que duerme en siesta. Necesito por lo menos el doble. Sí. Sí, así mucho mejor. Franco, no puedes hacer nada bien, carajo.
Yo tenía que soportar su enojo siempre. Mi padre cada tarde me daba un sermón de lo que tenía que hacer. Cada día lo tenía que escuchar en su escritorio. Pero lo peor de todo no era tener que escucharlo. Era su aliento. Me descomponía, me ahogaba, no me dejaba respirar. Él se enojaba. Una vez me pegó con su bastón. Qué feo. No debe haber nada peor que tener mal aliento. ¿Sabes inglés? ¿Ser inglés con mal aliento? Ser inglés con buen o mal aliento. Ser inglés. Son los peores. Todos se lo roban, mentirosos, pirates. Pobres franceses. Solo les queda África para que la sigan explotando. Nosotros nos integramos, ellos se lo roban. No veo a los franceses hablando las lenguas africanas, pero sin embargo sí veo a los africanos hablando las lenguas francesas. Yo hablo los dialectos del norte de África. Ya verás, en 70, 80 años, África será una potencia mundial gracias a nosotros, a nuestro aporte cultural. Ya veremos. Ya veremos. ¿Y la Argentina? Los militares argentinos, si pudiesen, tendrían pasaporte inglés. Esta tierra tiene un futuro solo porque aquí viven las mujeres más bellas del mundo y por el vino. ¿Por qué no dejan que cada país se las arregle? Son invitados sin invitación. ¿Quieres que me vaya? No, todavía no. ¿Quieres que me vaya? No. ¿No? Quédate. Yo soy como el tren. Tengo todo el cielo para mí. Viajo 100 veces por el mismo lugar, como una vía en el aire. ¡No! Un hombre como usted, frustrado. ¿Era mi sueño? No lo cumplí. No hay nada más bello en la vida que ser cantador. Y no hay nada más feo que no tener talento para cumplir ese sueño. Después volar. Volar hacia bien. ¿Vamos a ese lugar que se parece a África mañana? Mis horarios, Ana. Bueno, unas horitas nada más. Volar junto a una fugitiva. Mon Dieu. Se acabó el camino y ya me estaba dando miedo. Este pueblo me enloquece. No. Hace 5 días que estoy acá. La gente parece de otro planeta. La siesta. Parecen retardados, ¿no? ¿Sabe las vueltas que di para llegar a esta aldea? Encima nadie sabe explicarte un carajo. Y eso que el camino es recto. ¿Qué
Qué deprimente un país así. Esto es para que me dé información. Debe ser importante la fugitiva esa, ¿no? Lo único importante es la villuya. Veríamos una chica que anda en un avión. Un avión negro. Eso. Sí, pero necesitamos un caballo para mover el avión. El copito de nieve. ¿El qué? El copito de nieve, es así de grande. ¿Y dónde está? Allá en los galpones del ejército. Mi papá cuida ahí, está preso. ¿Tu papá? No, el copito. El baroleto se robó el banco y se fue a la montaña y subió al copito. Él se perdió en la nieve. Y la policía solo encontró al copito y lo metió preso. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Ya no? Hola, ¿cómo te va? Bien. Mira lo que tengo para vos. Pero me tenés que ayudar a encontrar a una chica que anda en un avión. ¿Una chica? Uh-huh. ¿Que vuela en un avión negro? Sí. ¿Como ese? Allá. Decirle que por qué no lo suelta. Dice que él hace lo que quiere con un prisionero. Decirle que si no le parece cruel. ¿Que si no le parece qué? ¡Cruel! Que si no le da pena tener un animal así. Dice que más animal serás vos. Decirle que se lo compro, que cuánto quiere. Te lo regala. ¿Qué? ¡Te lo regala! ¡Dale! ¡Sacalo rápido! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Seguro? Sí. Dale, ayúdame. La radio dice que se suspendieron las clases por el calor. No hace tanto calor. Sí, pero en la escuela sí. Yo tengo un regalito. Y como no hay clases, te tengo una tarea. Gracias. Me tienes que dibujar. Sí. ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Buenos días. Buenos días. Señora, ¿me puedo sentar? Mire. Estoy buscando a esta señorita que viene volando en un avión negro. ¿No la ha visto? ¿Viene de la ciudad? Sí, viene desde Buenos Aires. No, pero digo usted, porque tiene una ropa muy bonita. Yo también vengo de la capital. Ay, la capital. Tengo una prima que está muy enferma. Y mi hija le escribió una carta. ¿Usted se la podría llevar? Bueno, no hay problema. Yo se la llevo.
¿La vio? No, pero esto no es una mujer, ¿eh? Es un muchacho y bastante asquerosito. ¿Entonces la vio? ¿Usted por qué no tiene un paraguas? Se llueve mucho en la ciudad, ¿no? Señora, no hay ni una nube en el cielo. ¿De qué me está hablando? Pero el cielo es lo más traicionero que hay. Es peor que los maridos. Además lo dice la radio. ¿Pero la vio o no la vio? ¿A quién? Esto no es una mujer. Y debe estar con el Bairoletto. ¿Y sabe dónde está Bairoletto? No. Debe estar con el francés, estoy seguro. Encima estos policías, como siempre, no saben una mierda. ¿Hay putas por acá? No sé. ¿Qué? ¿Quiere festejar ahora? Distraerme. Necesito distraerme. Estoy cansado de este trabajo. De perseguir a esta niñita rebelde. Si se fue sola, tal vez vuelva sola. No creo que vuelva sola. La gente tiene accidentes. ¿Otra vez no hay escuela? No. ¿Y qué hacen? Pescando, armar pescado. Siempre puchero y sopa de puchero. Bueno, ¿vamos a comer un rico desayuno los tres? ¡Sí! ¿Y ustedes son hermanos? Medio. ¿Cómo medio? Es que mi mamá es su mamá. Y su papá es su papá. Y yo tengo otro papá. ¿Y dónde está tu papá? Su papá le envió una carta diciendo que estaba muerto. Un muerto no puede escribir. Pero lo meten en un cajón que está oscuro, no sabe nada. Bueno, pero Jesús está muerto y escribe, ¿sabes? No está muerto. Estaba muerto y se desmurió y no escribe, habla. Respeto, ¿eh? Podemos seguir, Ana. No quiero que nadie más sufra. Seguir. No puedo. Ana.
último momento. Se viene la lluvia, no se olviden de comprar los paraguas. ¡Tano! Ya me viste. ¿Querés probar? Entra, vení, vení. Acércate. Más. Ajá, así, así. Pegado a la boca. ¿Sí? Llévatelo a la boca. Cuando yo toque este botón, vos decís último momento. Último momento. Eso, se viene la lluvia, no se olviden de comprar los paraguas. No, yo no voy a decir eso. Vamos, hay que venderlos. Tengo 50 paraguas. Vamos, toma, toma, habla. Pero acá no llueve, tal, no es desierto. ¿No se dan cuenta que interferís en la radio? ¿Vos te diste cuenta? Ese casi te vendió un paraguas. Bueno, pero yo no... Acá, la palabra de la radio es la palabra de Dios. Les doy la esperanza de la lluvia. Y los paraguas de colores se ven bonitos. Además, si viene la lluvia, a lo mejor viene mi esposa. Hola, pibe. Servime un vinito y combustible para la moto en este tanque. ¿Y las clases? Ah, esas son cosas de niños. Se meten acá cuando yo no estoy y suspenden las clases, Cosas de chicos. Claro, porteño, quiero una jarra de vino. Así anda, llévaselo. ¿Me están buscando a mí? Sí, mujer, sí, te están buscando. Vamos, repete. Último momento. Hay una nueva recompensa de 30,000 pesos para el que capture a Bayoleto. Repito, 30,000 pesos. Se lo ha visto por última vez en Paralitas, trabajando de cura. Enfermándome en este pueblo de mierda. Dame su camión. No, mi camión no. Con esto se puede comprar un camión y de paso le regalo la moto. No, lo necesito. Aparte me lo regaló mi esposa. Vamos, hombre. Agarre. No sea lerdo. Con eso se puede comprar un camión nuevo. Suélteme si yo no he hecho nada. Vos venís conmigo. Suélteme, son todos unos simios. Vos venís conmigo. Que le compró el camión. No. El camión es regalo de mi mujer. Jamás lo vendería. Dígame, ¿es verdad que hay 30,000 por Bayoleto? Por Bayoleto. Es mucho.
loca. ¡Loca! ¿Cómo va a ir en ese avión? ¡Va a tener un accidente! ¿Lo dice la radio?
piloto francés Lafayette fue rescatado por una patrulla encabezada por su amigo. El mejor momento para imaginar el mañana es el ahora. This is tomorrowpictures.tv.